La mitología griega está llena de historias fascinantes y personajes increíbles, desde los dioses y las diosas del Olimpo, hasta los monstruos y criaturas míticas que acechan en las profundidades del mar y de la tierra. Una de las partes más intrigantes de esta mitología es el Tártaro, un lugar oscuro y siniestro ubicado en las profundidades del inframundo, donde las almas de los seres más malvados son enviadas después de la muerte para ser castigados por sus crímenes. Bienvenidos, sonámbulos. En este video exploraremos el origen del Tártaro, sus creencias y los castigos que se le atribuyen a la mitología griega. El Tártaro es uno de los conceptos más importantes y temidos en la mitología griega. Según la Teogonía de Hesíodo, el Tártaro es un lugar legendario en la mitología griega que se consideraba como el más bajo de los lugares subterráneos. Según la creencia, el Tártaro era un lugar oscuro y sombrío, rodeado por muros de bronce y con un río de fuego que lo cruzaba. Se decía que este lugar era utilizado como prisión para los titanes y otros seres malignos que se oponían a los dioses olímpicos. No hay una sola historia que explique cómo se creó el Tártaro. En cambio, hay varias versiones que varían en detalles y protagonistas, pero en general, todas coinciden en que el Tártaro fue creado por los dioses para servir como prisión para los seres más malvados y peligrosos de la mitología. Una de las versiones más populares cuenta que el Tártaro fue creado por la diosa Gaia, la diosa de la tierra, y el dios Urano, el dios del cielo. Según esta historia, Gaia y Urano tuvieron muchos hijos, incluyendo a los titanes y los cíclopes. Pero Urano no estaba contento con sus hijos y los encerró en el Tártaro, que creó en las profundidades de la tierra para mantenerlos alejados de los demás dioses. Otra versión de la creación del Tártaro cuenta que fue creada por el dios del tiempo, Cronos, después de que éste derrocara a su padre Urano. Según esta historia, Crono liberó a los titanes del Tártaro y los utilizó para ayudarlo en su lucha contra los dioses olímpicos. Pero cuando los titanes perdieron la batalla, Cronos los encerró de nuevo en el Tártaro. En una tercera versión, el Tártaro fue creado por los dioses olímpicos para encarcelar a los monstruos y las criaturas peligrosas que habitaban en la tierra. En esta versión, los dioses crearon el Tártaro como una forma de proteger el mundo de las fuerzas del mal. En cualquier caso, la creación del Tártaro se consideraba un acto divino y una muestra de la importancia de que los dioses otorgaban a la justicia y el castigo a aquellos que cometen actos malvados. El Tártaro se convirtió en un lugar temido y respetado en la mitología griega, y se le menciona en numerosas historias y leyendas como un lugar de sufrimiento y dolor. En la Teogonía, Hesíodo describe algunos de los personajes mitológicos que están atrapados en el Tártaro. Entre ellos se encuentran Tántalo, Ixión, Sísifo y las Deinaides, quienes sufren castigos eternos por sus crímenes. Se cree que el Tártaro también está habitado por algunos dioses y monstruos, como Tifón, una criatura temible que luchó contra Zeus en la batalla de los dioses. En la mitología, Tifón fue encerrado en el Tártaro después de su derrota, lo que demuestra la importancia de este lugar como prisión para los seres más peligrosos de la mitología griega. Según se dice, el Tártaro tenía una función clara y específica. Servía como prisión para los seres más malvados y peligrosos del mundo. Según las leyendas, el Tártaro era un lugar oscuro y temible en las profundidades de la tierra, donde los dioses encerraron a los enemigos más poderosos y peligrosos que amenazaban la seguridad y la estabilidad del mundo. Los seres que se encontraban en el Tártaro eran considerados una amenaza para el equilibrio del mundo y para la paz entre los dioses inmortales. Entre ellos se encontraban los titanes, los cíclopes y otros monstruos y criaturas que habían desafiado a los dioses y habían intentado usurpar su poder. La función del Tártaro en la mitología griega era mantener encerrados a los seres más peligrosos y malvados del mundo, para proteger a los dioses y a los mortales de su maldad y su destrucción. Era un lugar temido y respetado por los griegos, y se mencionaba con frecuencia en las historias y leyendas como un símbolo de poder y la justicia de los dioses. El Tártaro se consideraba un lugar de sufrimiento y dolor, donde los prisioneros eran castigados por sus crímenes y delitos.
Las leyendas describen el Tártaro como un lugar de oscuridad, donde los prisioneros eran torturados y sufrían eternamente, sin ninguna posibilidad de escape. El Tártaro se describe como un lugar muy inhóspito. El suelo estaba hecho de piedra y ceniza, y la oscuridad era tan densa que no había luz en ninguna parte. El aire era denso y sofocante, y se decía que las paredes estaban cubiertas de musgo y moho. A medida que se profundiza en el Tártaro, el aire se volvía más frío y el ruido del río de fuego era ensordecedor. Según se dice, el Tártaro se encuentra debajo de la tierra, en las profundidades del inframundo. Según la Teogonía de Hésiodo, el Tártaro es un lugar oscuro y siniestro lleno de niebla y sombras. Está ubicado en un lugar muy profundo, más allá del reino de los muertos, conocido como Hades. El acceso al Tártaro es difícil, ya que está protegido por varias capas de seguridad. Según la mitología, el Tártaro es guardado por la diosa de la muerte, Hécate, quien tiene la tarea de mantener a los seres más peligrosos de la mitología griega alejados de la vida y la luz del mundo. Se decía que en el Tártaro, los seres que allí habitaban se enfrentaban a castigos horribles y terribles torturas. Por ejemplo, el titán Atlas fue condenado a sostener el mundo sobre sus hombros por toda la eternidad. La hidra de Lerna fue encarcelada allí, y el cíclope Polífemo también fue encerrado en este lugar oscuro y sombrío. Prometeo fue encadenado. Prometeo era un titán que desafió a Zeus al robar el fuego de los dioses y dárselo a los mortales. Como castigo por su crimen, Zeus ordenó que lo encadenaran a una roca en el Tártaro, donde un águila lo visitaba todos los días y le comía el hígado, que se regeneraba durante la noche, dejándolo para sufrir este castigo eternamente. Tántalo y su sed. Tántalo era un mortal que cometió crímenes contra los dioses. Como castigo, fue encarcelado en el Tártaro, donde fue atormentado por una sed eterna. Siempre que intentaba beber de un lago cercano, el agua se retiraba, dejándolo con sed insaciable. Sísifo y su roca. Sísifo era un mortal que engañó a los dioses y fue castigado en el Tártaro. Su castigo consistía en empujar una enorme roca hasta la cima de una colina. Pero cada vez que llegaba a la cima, la roca se deslizaba hacia abajo, obligándolo a comenzar de nuevo. Este castigo se repetía eternamente. Ixión y su rueda. Ixión era un mortal que cometió crímenes contra los dioses. Como castigo fue atado a una rueda ardiente que giraba eternamente en el Tártaro, sin ninguna posibilidad de escapar. Las deidades y su condena. Las deidades eran un grupo de 50 mujeres que asesinaron a sus esposos en su noche de bodas. Como castigo, fueron encarceladas en el Tártaro y se les ordenó llenar un pozo con agua utilizando tamices, una tarea que se consideraba imposible. Su castigo se repetía eternamente, ya que el agua se filtraba constantemente por los tamices y nunca podían llenar el pozo. El Tártaro, aunque se considera un lugar de sufrimiento y dolor, también era visto como una especie de justicia divina para los seres que cometían actos terribles en la tierra. Los dioses no toleraban el mal, y el Tártaro era prueba de ello. En conclusión, el Tártaro es un elemento fascinante y aterrador de la mitología griega. Se dice que es el lugar a donde van las almas más malvadas después de la muerte, donde son castigados por toda la eternidad. A través de la descripción de Hésiodo en su obra Teogonía, podemos imaginar un lugar oscuro y terrible, lleno de tormento y sufrimiento. A pesar de su naturaleza aterradora, el Tártaro ha mantenido su lugar en la cultura popular como una representación de la justicia divina y un recordatorio de que cada acción tiene una consecuencia. Te agradezco que me apoyes regalándome un like y suscribiéndote al canal. Esto fue El Tártaro. Hasta el siguiente video, sonámbulo. Gracias.